Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos esta gran fiesta de los santos inocentes. Jesús, que también murió en una forma inocente, pagando por los pecadores con su propia vida. Leemos de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y así continúa esta palabra de Dios, queridos amigos, que nos llama a ser conscientes de que siempre el pecado, la realidad de la dificultad y que podemos desviarnos del camino de Dios, nos rodea. O si no dice, primero, nosotros nos engañamos. Y segundo, le tenemos como mentiroso a quien verdaderamente se nos está ofreciendo como redención. El pecado que nos rodea, el pecado que está en medio de nuestra comunidad y nuestro mundo. Pero esta gracia tan importante de su redención para que nosotros lo podamos aprovechar y para que nosotros podamos dar ese paso importante dentro de nuestra vida. Él nos perdonó e hizo luminosa nuestra vida por medio del sacrificio de su Hijo inocente muerto en la cruz. Qué lindo, queridos amigos. Y esto es lo que tenemos que poner aquí ante nosotros mismos. Esto es con aquello que nosotros tenemos que esforzarnos, luchar, empeñarnos y hacer que nuestra propia vida pueda cambiar y pueda ser diferente. Porque el Señor nos ha redimido. El Señor puso en nuestras manos las gracias, los instrumentos necesarios para que nosotros podamos ser felices y realizarnos como comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.